Hola, hoy quédate y acompáñame en este video porque toca sección de 12 chicas, 12 opciones. Hola, ¿qué tal, visitantes? Bienvenidos a un video más aquí en El Vinaroma. Espero que se encuentren muy bien iniciando esta semanita y yo estoy muy gustosa de estar en un episodio más del Vinaroma con ustedes y compartirlo. Y pues bueno, como cada lunes, pues a las 6 de la tarde se estrena 12 chicas, 12 opciones junto con mi compañero It's My Fair. Y bueno, el tema está muy interesante en este lunes, así que váyanse poniendo muy cómodos y vamos a comenzar porque va a estar bueno. El tema de este video es mis golosinas favoritas. En esta ocasión se rompe un poquito el esquema de productos. Simplemente pues pasarla un ratito agradable, muy bien, y ya es muy muy personal este video. Y bueno, la verdad es que tengo muchas golosinas, soy fan de las golosinas desde niña. Pero sí, claramente como cada quien, tenemos unos gustos en particular sobre ellos, ¿verdad? Brevemente les voy a compartir algunos que tengo aquí ya físicamente, muy antojables, y por ahí otros, pues, simplemente imagen, ¿verdad? Bueno, de alguna forma las golosinas a mí me gustan mucho, principalmente a mí me encantan los chiclosos. Todo lo que es el chicloso de leche a mí me gusta muchísimo, yo soy capaz de terminarme una bolsa completa. Y así que pues, así los chiclosos me encantan muchísimo, principalmente los que son coronado, pero cualquier chicloso yo me lo como. De ahí en fuera, algo digamos estilo chicloso, pues también estas paletitas que son como de jugos. Estas paletitas me gustan mucho, las que tienen polvito casi no me agradan, pero si es puro sugu o esta golosina chiclosita, a mí me encanta muchísimo, así que esas también me gustan y las disfruto bastante. Algo que me gusta mucho y que muy difícilmente puedo conseguir son los mazapanes de leche. El típico mazapán de la rosa, me lo como, pero no es de mis favoritos, la verdad está muy dulce para mí, pero el de leche, eso es una cosa riquísima. Yo lo conocía y lo consumía en la universidad, en la cafetería de ahí de la escuela, y me encantaba ese mazapán, y es muy difícil de conseguir, no en todos los lugares lo encontramos, pero me encanta mucho ese mazapán de leche. De ahí en fuera, otro que no me puede faltar, una golosina básica de mi día a día, son chicles de todo tipo. Me gustaban mucho los chicles de Trident que estaban rellenitos, por ejemplo, con un juguito dulcecito. Ese tipo de chicles me gustan muchísimo. Los Bubalop también me gustan, aunque su sabor ya al masticar a los 10 minutitos o 5 minutos ya se les fue el sabor, pero esos tipos de chicles me gustan mucho. Los de cuatro pastillas, los de menta, todos los tipos de chicles casi la mayoría me gustan. Los Motita, esos también me gustan muchísimo. Y en principal los de bolita, las de canica o las de bola. Yo les digo chicles de bola. Los rompemuelas, no sé también cómo le llamen, pero estos chicles también me gustan mucho. Esos son muy económicos, son muy sencillitos porque nada más es como para desestresarte de repente después de cada alimento o bueno, después de la comida. A mí se me antoja siempre una golosinita, ya algo dulce, algo más relax, y pues siempre un chicle para la digestión nunca, nunca me va a hacer falta. Siempre los ando trayendo por todas partes, igual las envolturas. De ahí en fuera, otros golosinas que me gustan, por ejemplo, hablando ya, yéndonos a lo picosito, me gustan los tarugos, estas bolitas de tamarindo bien preparadas con su chilito, de diferentes versiones, hay de azúcar, hay de chile, pero los tamarindos y de las marcas, hay una que se llama Rockabilly, creo, una bolsita amarilla. Esos tamarindos me gustan mucho, los de palito casi no me gustan, pero esas bolitas de tamarindo, si es tamarindo puro, me encanta. Y algo similar también, que me gustan muchísimo, hasta se me hace agua la boca, son los pulparindos. Esos pulparindos, y cuando envuelvo manzanitas, o mi mamá envuelve manzanitas con estos, me encanta. A mí me gusta muchísimo la manzana envuelta en pulparindo, sabe muy rico y me gusta muchísimo. Así que es una de mis golosinas también muy, muy preferidas. Y bueno, también, ¿por qué no? Me gustan las paletitas que tienen chile y esos dulcecitos que son de polvito, esos que truenan en la boca, también me gustan muchísimo. Pero ese tipo de paletas también que hay que estar colocándole la dosis de polvo, de chilito, me gustan también muchísimo. Las rocaletas son también paletas que me gustan bastante, son esas golosinas infaltables. Y bueno, finalmente, entre muchas otras golosinas que me gustan mucho, son los dobladines. El Duvalín, el Nusita, son también golosinas que me gustan mucho y yo me la como sin cucharita. La verdad me gusta mucho estar ahí probándolo, degustándolo, y pues la verdad también es una golosina que me gusta muchísimo. Y es que hay muchas otras más, me gustan las Pecositas,
Me gustan las picafresas, pero estos son como dulces básicos de cajón. Y no, el número uno son chicles y chiclosos, la verdad. Así que pues bueno, entre muchas otras golosinas que al final les dejaré algunas imágenes, son las que también me gustan muchísimo. Pero pues bueno, de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que haya sido entretenido este video, este pequeño clip. No olvides ir al canal de mis compañeras y de mi compañero It's My Fair para que pierdas o no te pierdas y se te antojen esos buenos dulcecitos. Déjame saber en los comentarios cuál es tu golosina favorita. Y pues bueno, de mi parte ha sido todo. Nos estamos viendo en la próxima transmisión de Divino Aroma. Cuídate mucho, nos vemos en la próxima. Muy buena vibra, buen inicio de semana y nos estamos viendo a la próxima. Bye.